Investigación y difusión de la danza mexicana, Asociación Civil, Delegación Guanajuato, presenta. Tratamos de resolver. Así que voy a compartirles algo que yo titulé Adornando el Movimiento, y ahorita en la plática va a salir por qué se llama Adornando el Movimiento. Voy a ir leyendo y combinando un poquito de historias, por así decirlo. Entonces, el guapango arribeño, ¿cuál es el origen? Les voy a contestar con algunas frases. Dice: muy lejos del show business, de la televisión, en los ranchos humildes y en ciudades del noreste de Guanajuato, Querétaro y la zona media de San Luis Potosí, entre hombres y mujeres campesinos, sigue bien enraizado el gusto por la tradición del guapango arribeño. Noreste de Guanajuato, San Luis de la Paz, Jichú, Atarjea, Victoria, Santa Catarina, Tierra Blanca, Doctor Mora, Querétaro, hablamos de Arroyo Seco, de Jalpan de Serra, de Pinal de Amoles, zona media potosina, Río Verde, San Luis Potosí, que es considerada la cuna histórica de esta tradición, San Ciro de Acosta, Armadillo de los Infantes, Cerritos, en fin, en todas esas regiones enraiza esta tradición cultural. ¿Qué más podemos decir del guapango arribeño? El guapango arribeño es una de las vertientes poético-musicales de lo que le llamamos el son mexicano. El son mexicano es un gran árbol, por usar una metáfora, en el que hay varias ramas. Tenemos el son jarocho, el son de tierra caliente, el son huasteco, el son de Artesa, en fin, hay una gran riqueza en cuanto a sones se refiere. Pero ¿qué es lo que distingue al guapango arribeño respecto a otras tradiciones culturales del son mexicano? La respuesta es el peso específico que tiene en el guapango arribeño la palabra trovada o improvisada por un poeta, acompañado de sus respectivos música. La esencia de las tradiciones culturales es el vínculo que tienen con la comunidad a la que pertenecen. A los grupos guapangueros los siguen invitando a las fiestas populares, como puede ser una fiesta patronal, como puede ser el bautizo de un niño, como pueden ser unos 15 años. Mañana yo voy a ir a unos 15 años allá por Armadillo de los Infantes, porque la gente quiere que vayamos y que le trovemos a la quinceañera versos por la celebración de sus 15 años. Pueden ser también fiestas cívicas, en fin. El guapango arribeño, repito, sigue muy vinculado a la vida de la gente y por eso preserva una vitalidad incuestionable. Las tradiciones decaen, las tradiciones se mueren cuando se rompe ese vínculo entre la comunidad y la tradición. En ese sentido, podemos decir que la movilidad de lo que le llaman los músicos de vara, porque así también se le llaman los guapangueros, se debió siempre a la importancia que las familias le otorgaban a los músicos guapangueros. A mí me ha llegado a tocar presenciar que una familia le habla a un guapanguero y le dice: quiero que me vaya a tocar a mi boda el día 20 de noviembre. Y el guapanguero les dice: no, pues es que ya tengo ocupada esa fecha.
Pero es tal el gusto que tiene la familia, los novios, por ese conjunto guapanguero que le dice, ¿cuándo puede? ¿Qué días libres tiene? No, pues el 28 de noviembre. Ah, pues entonces vamos a hacer la boda el 28 de noviembre, ¿no? Es tal el gusto de mucha gente por esta tradición que incluso, repito, suelen cambiar las fechas de sus celebraciones para que las agrupaciones guapangueras puedan estar con ellos acompañándolos. Aunque sigue siendo un tema de discusión, sobre todo entre etnomusicólogos ansiosos de conocer cuál es exactamente el origen de esta tradición, podemos afirmar, gracias a la memoria histórica que guardan los pueblos donde se ejerce el también llamado son arribeño, que cuando menos desde mediados del siglo XIX, había ya poetas campesinos y músicos de vara, es decir, violinistas, amenizando fiestas y trenzándose en lo que conocemos como la topada. Es un enfrentamiento poético musical entre dos poetas acompañados de sus respectivos músicos. Cuando decimos respectivos músicos, estamos hablando que el trovador, el poeta, es un ejecutante de la guitarra quinta guapanguera. Se cuenta que hace más de medio siglo, en lugar de usar la quinta guapanguera, era la guitarra sexta. Más bien, no se cuenta, sino así era, porque existen documentos incluso gráficos, pero por la cercanía de la Huasteca y porque los músicos también tienden a proponer a partir de si les gusta determinado sonido, la quinta guapanguera se incorporó a la agrupación arribeña porque les gustó mucho la sonoridad, sobre todo media grave que tiene ese instrumento. Entonces tenemos en el conjunto guapanguero un poeta trovador que ejecuta la guitarra quinta guapanguera. Tenemos también dos violines, uno que va siendo primera y otro que va siendo segunda. Y también tenemos una vihuela o jarana. La jarana se ha incorporado últimamente, generalmente era vihuela lo que se tocaba hasta hace poco tiempo. También, repito, se debe a que los músicos van como buscando nuevos sonidos, nuevas formas, por así decirlo, lo cual nos habla que las tradiciones van transformándose continuamente. Entonces, la topada es el ritual máximo de la tradición en la que, sujetos a un reglamento riguroso que hasta nuestros días ha perdurado, se enfrentan dos conjuntos guapangueros acompañados de sus respectivos músicos. Lo característico de la topada es la dialogicidad entre los poetas y la competencia implícita o evidenciada que se establece entre uno y otro. La gente que invita le puede decir, no, pues queremos que tal lleve la mano, es decir, él es el que va a proponer el tema, el que va a empezar, y entonces ese tiene como la obligación de empezar con el tema, ¿no? Plantea su poesía y el otro está obligado pues a responder en la temática. Ese es como un primer momento de la topada. En un segundo momento, que ya es en la madrugada, empiezan lo que le llaman la bravata, que es lastimarse uno a otro en sentido figurado, y es lo que mucha gente espera, porque es la chispa, el aporreo, ¿no? Por ejemplo, un verso de bravata le puede decir un trovador a otro, si tú crees que me apantallas con versería sorsoloca, te voy a coser la boca para ver si así te callas. Al mirarme no le callas, te pones carrascaloso, y para salir airoso, gritas y le haces al cuento, pobre coco no piojento. Ese es un verso de bravata. Entonces ya empiezan a tirarse versos de aporreo y por la mañana, ya en la despedida, la costumbre, aunque no siempre pasa porque a veces quedan muy picados, es que se despidan como diciéndose, no, pues aquí podríamos seguir diciéndonos cosas que por afrontosas las nublarían el porvenir. Pero entonces empieza como a decir, no, pues fue un gusto topar contra ti, te respeto. Y el otro también le suele contestar, pues te respeto. Así como los boxeadores que después de pelear se van a dar un abrazo, ¿no? Es como un código de honor.
aunque no siempre pasa, porque hay rivalidades fuertes en las que bajándose de un tablado un trovador no quiere saludar al otro porque quedó lastimado por lo que le dijo, etc. Pero aparte del duelo poético, hay un duelo musical. Los conjuntos se suelen retar a ver quién tiene la mejor sonería, quién tiene el dominio de tonos. Generalmente una topada empieza en tono de re mayor y así va variando, después pasan a sol, a la, etc., ¿no? Entonces aquí hay un duelo de música, de a ver quién tiene el dominio de los tonos, a ver quién saca sones, jarabes más floridos, con más floritura, y entonces la gente también pues se da cuenta, ¿no? No, pues es que este toca con más alegría. Esa es una palabra que se suele decir en el huapango ribeño. Este toca con mucha alegría, tiene mucho garbo, es decir, te contagia como su energía, su fuerza. Cuando la gente se entera de un encuentro de poetas, suele decir emocionada: ¡vámonos al baile! Y en autobuses, camionetas, carros, caballos o caminando, hombres, mujeres y niños se desplazan al lugar de la topada para bailar los sones y jarabes que desde niños se les anidaron en el corazón y les estallaron festivamente por los pies. Abundando en esta pasión que produce el baile, y aquí está la razón del título de esta charla, les cuento que hace 2 años le pregunté a don Lupe Romero, gran bailador queretano de 88 años, oiga don Lupe, ¿por qué le gusta bailar? Su respuesta de don Lupe, como diría don Benito, me dejó anonadado, tónico, estupefacto y sorprendido. Porque me dijo muy naturalmente: me gusta bailar porque me gusta adornar el movimiento. Así me lo dijo ese señor, ¿no? Qué frase tan bonita, adornar el movimiento. Y eso se me recuerda un verso de la vida en movimiento, de su ritmo que no cesa. Brota la humana certeza de un hondo instinto irredento que contra el abatimiento y el injusto padecer hacen del canto un poder y en alquímica mudanza convierte en música y danza nuestra libertad de ser. Es que en la tradición del huapango arribeño el baile está sabiamente conjugado con la estructura de lo que le llamamos pieza arribeña, que consta de 3 partes. La primera es la poesía, la segunda es la balona y la tercera es el son o el jarabe. Esas son las 3 partes de lo que le llamamos la pieza arribeña. ¿Qué podemos decir de la poesía? La poesía es cantada con una planta por el trovador. Una planta quiere decir una estrofa de 4 versos, ¿no? Por ejemplo, ahora que fue el Día de los Maestros, una planta de poesía puede ser: celebra a los profesores que en su apuesta por la vida, con la palabra encendida, lucharon tiempos mejores. Celebra a los profesores que en su apuesta por la vida, con la palabra encendida, lucharon tiempos mejores. Por ejemplo, ese es un planteamiento de una planta. Si se fijan, son 4 versos. Pero las melodías de la planta, de las plantas suelen variar de acuerdo al gusto del trovador. O sea, puede ser, por ejemplo, otra. Te pasearé por Berlín, mi tonita de Hinchú, te llevaré hasta Moscú, Londres, París y Pekín. Te pasearé por Berlín, mi tonita de Hinchú, te llevaré. O sea, el trovador elige como el planteamiento melódico que más le guste, de acuerdo al motivo que esté cantando. Eso es muy interesante. Es la segunda parte de la pieza ribeña, que es la balona, que suele ser una glosa de 4 versos, de la cual se van a desprender 4 décimas. Hace algunos días anduve por Estados Unidos, también compartiendo por allá con paisanos, etc. Y entonces planteé una balona, por ejemplo: aunque lejos de mi tierra,
mi querencia nunca olvido, y es poderoso latido la música de la sierra. Ese es como el planteamiento de la balona, y ahí se va a desprender las cuatro décimas, mediando un dibujo musical también que es que suele variar, ¿no? Los remates de la balona. El que más se toca es pa 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 pa. Y en la tercera parte es el son, el jarabe, donde el baile está ya, ahora sí, con todo. Ya no hay como parones, tantos parones, ¿no? Entonces les voy a poner un ejemplo de que es un son y un jarabe. Ese fue el ejemplo de un son. Un son es solo un son, ¿no? Pero los jarabes suelen ser tres remates del jarabe. Y entonces entre cada remate el trovador va echando un verso, un cuarteto, una cuarteta. Suele ser una cuarteta y se retoma después el jarabe. A ver si aquí se trae ese ejemplo. Thank you.
pero lo importante, siempre lo digo, es sentir la música. Hay que sentir la música. A veces siento que se comete el error de pensar demasiado, a lo mejor, ¿no? Hay que sentir la música. Y como decía, el baile entra por los oídos, se anida en el corazón y estalla por los pies. Ahorita. Es la vida cuando nos sentimos bien, sin que las piernas cojien, sin que se infecte una herida, cuando tenemos comida, amor de hijos y de esposa, cuando es una...